yo aquí empezando a acomodarme para empezar el proyecto que hoy vamos a realizar. Hizo unas hermosas lecheritas que me pareció muy lindo el proyecto. Las quisimos hacer estilo country y ahí lo tienen. Les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes en sus hogares lo vayan realizando. La técnica está hecha con stencil. Ustedes escogen el que mayor les guste, el que mejor les guste, ustedes lo acomodan, ¿me entienden? Ustedes lo van a ir haciendo de esa manera. Yo decidí ponerle un rosa, un celeste y ponerle tela rosada y un sinfín de decoraciones más. Ustedes escogen lo que ustedes quieren hacer. Lo ven, yo le hice un gallito, ahí le hice unas pajareras, un corazoncito, lo difuminé con azul y le hice esponja junto con la técnica del cepillo de dientes. Por cuestiones de tiempo les voy a enseñar a colocar la pintura para que el stencil a la hora que lo vamos a trabajar quede de una mejor manera. Entonces, lo que es la técnica del esponjeado y la técnica del cepillo de dientes ya la hemos hecho en otros segmentos. Si tienen alguna duda lo pueden conseguir también en el canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar. Yo por aquí tengo el pincel, decidí trabajar con un pincel bien grande para que me deje colocar o esparcir la pintura de mejor manera. Entonces por aquí yo lo voy a colocar viendo hacia mí y lo voy a empezar a trabajar de esta manera. ¿Lo ven? Así lo vamos a empezar a trabajar de manera de que los grumitos se vayan secando, se vayan quitando, para que la pintura no nos vaya a marcar. Por aquí lo voy colocando y esparciendo. También les quiero informar que este proyecto que estamos realizando hoy lo pueden encontrar en la revista de Mujeres del 2000 y en la próxima edición. En esta que estamos anunciando ahorita no, en la siguiente lo podemos encontrar. Ahí van a encontrar el paso a paso de cómo nosotros lo realizamos. ¿Lo ven? Y así lo vamos trabajando. La voy a ir volviendo para que ustedes vean cómo la voy a trabajar. Vean que yo estoy utilizando demasiada agua en el pincel, ¿lo ven? Estoy colocando mucha, mucha agua, porque la idea es no colocar mucha pintura, al contrario, que la pintura quede muy acuarelada para que nos permita esparcirla y no se nos vayan a hacer grumos. Recuerden que siempre se los he dicho, la pintura acrílica es muy espesa, entonces a veces provoca que nos queden marcas en la pintura. Después de que nosotros ya hemos pintado o finalizado de color celeste nuestra pieza, vamos a darle un tiempo prudencial para que ella se seque. Ustedes escogen como mayor les guste. Digamos, yo tal como ellos los pinté en la noche y otro día en la mañana los trabajé, porque el lugar donde yo trabajo es muy frío. Si ustedes desean obtener información o ver más proyectos que hemos realizado aquí, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook como Arte en Cerámica Sol y Luna, o también nos pueden visitar en el canal de YouTube, como se los repetía, como se los presenté en el inicio. Ahí nos pueden hacer las consultas. Por aquí yo voy finalizando. Vean que la brocha que estoy trabajando es bien grande y me gusta porque me deja colocar muy bien la pintura. Por supuesto, van a haber momentos en que ya voy a tener que utilizar un pincel un poco más pequeño, pero siempre y cuando ustedes lo van esparciendo igual de esa manera. Les quiero informar sobre las clases que siempre me preguntan, que dónde se realizan y ese tipo de cosas. Las clases las impartimos en Cartago los días martes, viernes y sábado de 2:30 a 6:30. Y recuerden que por comprar la pieza con nosotros, nosotros les vamos a obsequiar las pinturas, ¿sí? Así como lo vaya, las pinturas son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo, ni tampoco se les cobra horas extras por las clases. En este caso yo aquí adentro, la otra es porque ya yo la tengo trabajada, pero nosotros la pintamos por dentro con aerógrafo, ¿lo ven? Ahí la tengo totalmente en blanco, pero ustedes con facilidad, perfectamente, tal vez de una botellita que revuelvan el agua, la pintura con agua, lo más acuarelada que le quede, y con una botellita de las que a veces utilizamos para el líquido, lo podemos utilizar perfectamente, ese lo acuarelamos bien y empezamos a pintar por dentro. Les doy esa idea por si no tienen aerógrafo, ¿verdad? Vean que aquí ya yo la traigo trabajada y les voy a explicar. Aquí ya yo hice la luz,
ya le puse el esponjeado en azul y ya traigo un poquito adelantadas las casitas para que ustedes vean lo que yo hice. Por aquí vamos a buscar un pincelito de biselado, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer la luz que siempre les enseño con las pajareritas. Y aquí lo vamos a empezar a delinear bien o a escurrir bien nuestro pincel. Y con un color chocolate vamos a empezar a difuminar de esta manera. Si ustedes desean hacerlo con flores, con otro tipo de acabado, perfectamente lo pueden hacer. Aquí vamos haciendo la luz. Vean que es algo muy muy tenue. ¿Lo ven? Una vez que ustedes tienen ya esto listo, le van a hacer el difuminado o la iluminación que yo le hice. Pero antes de que se me olvide, les voy a practicar aquí y les voy a dar una idea que hoy les voy a compartir. Vean, yo voy a colocar el stencil de esta manera. A mí se me pega el stencil porque primero este es un stencil que viene engomado, entonces perfectamente se me pega ahí. Yo ya me he emocionado y le he puesto demasiada goma aparte, especial para stencil, como ya les he comentado en otros programas. Entonces me emocioné y ya él se me pega automáticamente. Esa goma tiene mucha durabilidad, entonces la ventaja es que nos permite ponerla varias veces. Vean que yo no le he puesto más, entonces yo me emocioné y ya les había puesto. Aquí voy a venir y voy a empezar a hacer mi esponjeado con stencil. Pero hoy les voy a regalar una técnica. Por ser fieles televidentes de nosotros, se las voy a regalar. Vean que más bien las estoy chineando mucho, porque casi casi nadie lo sabe, pero les voy a dar el secretito para que el stencil les quede de una mejor manera. Una vez, vean, yo lo voy haciendo con un pincelito de brocha seca. Si ustedes quieren usar esponja, perfectamente lo pueden usar. Vean, una vez que está así, yo recuerden que uso pistola de calor, pero si ustedes en la casa tienen, utilizan la secadora. La vamos a encender y le vamos a colocar la secadora de esta manera. Ella en este caso me calienta mucho porque ella tiene para temperaturas muy altas. Entonces, una vez que nosotros la hemos dejado sequita, vean que yo lo quité muy rápido porque es pistola de calor. Con secadora tienen que dejarlo más tiempo. Lo venimos, lo retiramos y vean que no se va a correr. Siempre sucede que a la hora que colocamos stencil y le quitamos la pintura, él viene y se corre porque la pintura está húmeda. En este caso no, vieron que lo coloqué, lo hice y quedó seco. Entonces, para que en casa lo practiquen así y no les cueste tanto. Recuerden que lo pueden hacer así. Y si tienen alguna idea, sería bueno que la compartan conmigo. Me gustan mucho todos los consejos y todo lo que nos escriben en el Facebook. El tiempo se me acabó, rapidísimo pasó. Yo espero que el proyecto de hoy haya sido de total utilidad para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.